Muy buenas noches a todos los asistentes. Un verdadero placer poder compartir un nuevo webinar del capítulo Cardiología de la Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Yo soy su presidenta, mi nombre es María Alejandra Ibáñez, soy cardióloga, soy ecocardiografista y esta noche quiero dar las gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a su presidente, el doctor Fernán Mendoza, y a Laboratorios Novartis por apoyarnos en esto que es tan importante, la educación médica continuada. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la insuficiencia cardíaca, enfocada en dos condiciones o dos situaciones que aumentan el riesgo en la mujer de padecerla. Estamos hablando de la edad, específicamente de la mujer anciana, y de la cardiotoxicidad secundaria al tratamiento de cáncer de seno. Para eso vamos a tener dos excelentes conferencistas que pertenecen a nuestro capítulo Cardiología de la Mujer. Voy a iniciar presentando a la doctora Isabel Cristina Cárdenas Moreno. Ella es internista, es cardióloga, es de la Universidad del Bosque, cursando posgrados en la Universidad de Zurich en falla cardíaca, máster de insuficiencia cardíaca por la Sociedad Española de Cardiología y también es miembro del capítulo de insuficiencia cardíaca de nuestra sociedad. La doctora Isabel nos va a hablar entonces de la insuficiencia cardíaca en la mujer anciana. Buenas noches, doctora Isabel, y adelante con su conferencia. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad Colombiana de Cardiología y al capítulo de Cardiología de la Mujer. Voy a compartir mi presentación. Bueno, los pacientes con falla cardíaca y la mujer anciana, lo que vamos a hablar, insuficiencia cardíaca. 6.5 millones de americanos mayores de 20 años tienen falla cardíaca. Las proyecciones al 2030 muestran un incremento de la prevalencia del 46%. 50% son mujeres. 960 mil nuevos casos de falla cardíaca se diagnostican al año y 500 mil nuevos casos de falla cardíaca en mujeres. En cuanto a las hospitalizaciones, 20 a 25% de las pacientes que requieren un reingreso por falla cardíaca durante los primeros 30 días y 50% durante los primeros 6 meses. Estas son las diferencias de género. Sabemos que durante una mediana de seguimiento de 12.7 años, se observaron más casos de insuficiencia cardíaca con una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca en los hombres, 5.9%, 7.3%, versus las mujeres, que fue 5.9%. Si vemos aquí las curvas, la curva azul, que es de los hombres, y la curva roja, que es de las mujeres, la incidencia empieza a incrementarse en los hombres a partir de los 50 años y en las mujeres a partir de los 60 años. En cuanto a la prevalencia de la insuficiencia cardíaca, a los 60 o 79 años, entre 60 y 79 años, la incidencia, la prevalencia de falla cardíaca en los hombres es mayor que en las mujeres. 6.9% en los hombres, 4.8% en las mujeres. Y en los pacientes mayores de 80 años, la prevalencia de insuficiencia cardíaca es similar, es del 12%. Ahora vamos a hablar sobre un caso clínico. Esta es Doña Esther. Doña Esther tiene 80 años, es bogotana y consulta porque se fatiga. Lleva 4 meses con astenia, con anemia, con fatiga, pero niega otra sintomatología. Dentro de los antecedentes patológicos está la hipertensión, la diabetes, el EPOC, y viene en tratamiento con metformina, con losartán y con aloe vino. También nos contó que estaba muy deprimida porque su esposo murió hace 6 meses y vive sola. Ese es el examen físico de nuestra paciente, realmente no tiene nada relevante, solamente un soplo sistólico grado 2 en foco mitral. Sus signos vitales están normales. Ahora vamos a hacer la siguiente pregunta.
¿Cuál considera la siguiente conducta a seguir? Bueno, voy a abrir entonces la posibilidad para que los asistentes voten. Las opciones entonces son, ¿cuál consideras la siguiente conducta a seguir? ¿Realizar un ecocardiograma transtorácico para evaluar la FEBI? ¿Solicitar NT pro BNP o BNP? Tercero, solicitar hemograma, función renal, electrolitos, perfil lipídico, TSH, hemoglobina glicosilada y radiografía de tórax. Cuarto, realizar un electrocardiograma. Y cinco, todas son correctas. Iniciamos entonces la votación, por favor. Vamos a dar 10 segunditos nada más, así que... ya estamos finalizando la votación. Les comparto los resultados para que la doctora Isabel los pueda discutir. Y definitivamente, no se mueven las diapositivas. Jorge, ¿puedes dejar de compartir? Sí, ya dejo de compartir los resultados y fíjate, a ver ahí. Listo. Entonces, estos son los exámenes de laboratorio que realizamos. Tenía una creatinina de 1.2 con una tasa de filtración glomerular de 41. Tenía una TSH 4.2 normal, una hemoglobina glicosilada 7.5%, un LDL elevado de 141. Unos triglicéridos de 180, un ET proBNP de 820 y una albúmina de 3.4. También realizamos el electrocardiograma, es un bloqueo completo de rama izquierda, como podemos ver, y tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto y se encontraba en ritmo sinusal. Ahora, esta es la otra pregunta. ¿Cuál es el subtipo de insuficiencia cardíaca más frecuente en la mujer anciana? Insuficiencia cardíaca con FEBI reducida. 2. Insuficiencia cardíaca con FEBI preservada. 3. Insuficiencia cardíaca con FEBI intermedia. Voy a abrir entonces las votaciones para esta segunda pregunta. Tenemos 10 segunditos entonces. Votamos rapidito para que sea ágil. Y 2 segunditos, terminamos. Le comparto los resultados. ¿Lo puede ver, doctora Isabel? Bueno, la respuesta es falla cardíaca con fracción de ejección preservada. Deja de compartir, por favor. Dejamos de compartir. Nos están moviendo las diapositivas. Ya. Entonces, la falla cardíaca con fracción de eyección preservada es más frecuente en las mujeres. En un 63% las mujeres tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada y en un 37% los hombres. En cambio, la falla cardíaca con fracción de eyección reducida es más frecuente en los hombres, como podemos ver en estos datos. La prevalencia de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada incrementa con la edad y el envejecimiento de las personas. Y definitivamente las mujeres sufren más de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y si son ancianas, mucho más. Este es el ecocardiograma de nuestro paciente. Tenía hipertrofia ventricular izquierda, tenía un índice de masa ventricular izquierdo de 130, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 52%, hipokinesia de la pared anteroapical, disfunción diastólica con una prima de 15, una S-tal de 6, una aurícula izquierda dilatada, un volumen de la aurícula izquierda de 50, un ventrículo derecho levemente dilatado con un TATS de 12, una insuficiencia tricúspide leve, una presión sistólica arterial pulmonar de 55 y una insuficiencia mitral moderada, con un mínimo derrame pericárdico.
Con estos datos, nosotros tenemos claro o no tenemos claro que el paciente tenga una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Se hicieron dos scores diagnósticos para ayudarnos en los pacientes que nosotros tenemos duda de que el paciente tenga una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Para mí, esta paciente no tiene duda que tiene una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Sin embargo, utilicemos y hagámoslo desde el punto de vista académico estos scores. Este es el primer score que fue publicado en el 2018, donde realmente lo que valoró fue variables clínicas. Dentro de las variables clínicas era que el paciente era obeso, hipertenso, fibrilación auricular, hipertensión pulmonar, que era, tenía una edad mayor de 60 años o que tenía un prima mayor de 9, es decir, que tenía disfunción diastólica. Si el puntaje estaba entre 0 a 1, realmente era improbable que el paciente tuviera falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero si el paciente tenía 6 a 9, era altamente probable que el paciente tuviera una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Sin embargo, nuestra paciente tenía 4. Era hipertensa, tenía hipertensión pulmonar, era un paciente anciano de 80 años y tenía una E' de 15. Es decir, que está en este rango intermedio que según este score dicen que uno debería hacerle un ecoestrés diastólico o un cateterismo derecho. Pero ¿por qué no hacemos el otro score? Vamos a hacerlo. Ese es el otro score que fue publicado en el 2019, donde se evalúan unas características funcionales, otras morfológicas y biomarcadores. Y los biomarcadores sean diferentes el corte, si el paciente está en ritmo sinusal o si está en fibrilación auricular. Nuestro paciente estaba en ritmo sinusal, tenía un ET pro NP elevado, tenía una aurícula izquierda grande de 50 y aparte de eso tenía disfunción diastólica, tenía una ST menor de 7 también y tenía una E' de 15. Es decir, que tenía 6 puntos. Cuando tiene más de 5 puntos, aquí, y si el paciente tiene un criterio mayor, le da 2 puntos, y si tiene un criterio menor, le da 1 punto, tenía 6 puntos, es decir, que realmente sí tiene una falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Aunque estos scores diagnósticos te ayudan a hacer el diagnóstico de una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, vemos cómo son de diferentes los dos, cómo en el anterior no nos hizo un diagnóstico, y cómo en este realmente sí nos colaboró con el diagnóstico de nuestra paciente. Porque cuando el diagnóstico es impreciso o no estamos seguros si el paciente tiene una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, tendríamos que hacerle o un ecoestrés diastólico o ya medidas más invasivas como un cateterismo derecho. Bien, acá tenemos entonces la próxima pregunta para los asistentes. ¿Cuál considera es la siguiente conducta a seguir? 1, realizar una perfusión miocárdica. 2, no requiere más estudios adicionales, iniciar terapia farmacológica. 3, cambiar el manejo de la hipertensión arterial. Y 4, 1 y 3 son correctas. Voy a compartir entonces la pregunta para que voten. Podemos iniciar votación. Tenemos 10 segunditos. Un segundito. Finalizamos la votación y les comparto los resultados para que la doctora Isabel los pueda ver y nos haga los comentarios. Bueno, la respuesta de esta paciente, por favor, deja de compartir, María Aleja. La respuesta del paciente es que tenemos que hacerle una perfusión miocárdica. ¿Y por qué? Porque nuestra paciente era diabética, tenía una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, pero tenía alteraciones segmentarias de la contractilidad a nivel de la cara anterior. Y aparte de eso, era diabético y teníamos que buscar la etiología de nuestra falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Está demorando mucho en pasar las diapositivas. Bueno, les voy adelantando, la perfusión miocárdica que le realizamos a nuestra paciente salió con una isquemia de la cara anteroapical y nosotros le hicimos un cateterismo. El cateterismo mostró que tenía una lesión significativa en la descendente anterior y se realizó una angioplastia y se le implantó un stent en la descendente anterior. No avanzan las diapositivas. Voy a... No has podido avanzar, si no, reinicia.
Vuelve a compartir. Las preguntas están bloqueando la presentación. Bueno, entonces, como ya les dije, tenía positiva para isquemia del territorio de la pared anteroapical. Se le realizó la arteriografía, salió con una lesión del 85% de la DEA. Se le hizo angioplastia más implante de este medicado en la descendente anterior. Voy a, por cuestiones de tiempo, creo que no voy a hacer que respondan cada pregunta, solamente quiero que lo piensen ustedes en su casa y voy a avanzar más rápido. ¿Qué comorbilidades se asocian con un aumento del riesgo de hospitalizaciones en nuestra paciente? ¿Ser viuda, tener diabetes mellitus tipo 2, tener hipoalbuminemia 2 y 3 o todas son correctas? Aquí las respuestas son todas son correctas. Y sabemos que las comorbilidades en falla cardíaca con fracción de eyección preservada son múltiples. Nuestras mujeres pueden tener cualquier tipo de comorbilidad. Dentro de estas, pues la diabetes mellitus es uno de los factores de riesgo más importantes para falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Las mujeres tienen 5 veces más riesgo de presentar falla cardíaca con fracción de eyección preservada las que son diabéticas. Y los hombres 2.4 veces. La obesidad también es muy prevalente en las mujeres con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Las enfermedades autoinmunes, la mayoría de las mujeres tienen más del 80% de las enfermedades autoinmunes se presentan en mujeres. Y esto puede generar disfunción diastólica y también contribuye a la inflamación sistémica. La preeclampsia, que es exclusiva de las mujeres, nos puede llevar a remodelación ventricular y a disfunción diastólica y también a respuesta inflamatoria sistémica. La hipertensión es más prevalente en las mujeres y también va a llevar la hipertensión, sobre todo la hipertensión sistólica aislada, va a llevar a, hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo y así a falla cardíaca con fracción de eyección preservada. El déficit de hierro es otra comorbilidad muy importante en las mujeres. Ahora miremos las diferencias en cuanto a las comorbilidades entre mujeres y hombres. Aquí podemos ver que las mujeres con falla cardíaca preservada, que están representadas en color azul, tienen más hipertensión, tienen más dislipidemia y más arritmias cardíacas. Y que la falla cardíaca con fracción de eyección preservada usualmente tiene más comorbilidades que los pacientes que tienen falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora, ¿cuáles son las comorbilidades que se asocian a más riesgo de hospitalización por falla cardíaca con fracción de eyección preservada? En este estudio clínico donde se incluyeron 57.8% de mujeres con una edad promedio de 73 años, se encontró un dato muy interesante, y que si una paciente mujer era soltera, estaba divorciada o estaba viuda, tenía más riesgo de hospitalización que si estaba casada. Si un paciente tiene una clase funcional 3-4 versus un paciente que tiene una clase funcional 1-2, tiene más riesgo de hospitalización. Si el paciente tiene hipoalbuminemia con una albúmina menor de 3.4, el paciente tiene más riesgo de hospitalizaciones, la diabetes mellitus, la fibrilación auricular o un BUN mayor de 25. Todos son factores de riesgo para que el paciente requiera más hospitalizaciones por falla cardíaca. ¿Y cuáles son las características de nuestros pacientes mujeres con falla cardíaca? En este es un metaanálisis donde se evaluó todas las características clínicas de las pacientes incluidas en el CHAR-PRESERVE, HIGH-PRESERVE y en el TOCAD de las Américas. Se encontró que las mujeres eran mayores, eran más obesas, eran más hipertensas, tenían más falla renal crónica, tenían más signos y síntomas, tenían peor calidad de vida. Y entre hombres y mujeres tenían iguales tasas de hospitalización, tenían menos enfermedad coronaria, menos fibrilación auricular y menos riesgo de muerte súbita. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la causa más frecuente de muerte en las mujeres ancianas con insuficiencia cardíaca? ¿Muerte cardiovascular, muerte súbita o muerte no cardiovascular? Quiero que lo piensen. Y la verdad es esta. Las mujeres, en este estudio clínico donde se comparó pacientes jóvenes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada versus pacientes ancianos con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, se encontró que la principal causa de mortalidad en los pacientes mujeres y ancianas era la muerte no cardiovascular. En nuestros pacientes jóvenes menores de 55 años, en color amarillo acá, se muere más de muerte súbita.
nuestros pacientes ancianos realmente es la muerte no cardiovascular la principal causa de muerte. También se encontró en este estudio que las mujeres tenían más fibrilación auricular, tenían más hipertensión, tenían más falla renal, tenían un incremento del tamaño de la aurícula izquierda. Y en cuanto a mortalidad, aquí es algo muy importante. Aquí miremos las curvas. En color naranja están los pacientes mayores de 85 años y en color azul están los pacientes menores de 55 años. En cuanto a la mortalidad, los pacientes menores de 55 años, 6% murieron a los 5 años, mientras que los pacientes mayores de 85 años, el 47% murieron a los 5 años. Y en cuanto a hospitalizaciones, las hospitalizaciones en pacientes menores de 55 años fueron de 11% a los 5 años y en mayores de 85 años de 29%. Aquí miremos las hospitalizaciones por falla cardíaca según el género. Y miremos acá que en los pacientes mayores de 55 años y que eran mujeres, las tasas de hospitalización son muy similares a las de los hombres. Son más o menos 23 a 24 casos por cada 1,000 personas y en hombres 24 a 27 por cada 1,000 personas. Y sabemos que la mortalidad por insuficiencia cardíaca en las mujeres es ligeramente más elevada que en los hombres y que en las mujeres de otra raza, como la raza negra. La mortalidad en los pacientes mayores de 85 años, que están representados aquí con la curva de color verde, es mucho mayor que en los pacientes que tienen 65 o 74 años. Pero cuando hablamos de tasa de readmisiones por hospitalizaciones, realmente son muy similares las curvas. Ahora, identifiquemos cuál no es un mecanismo fisiopatológico de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en mujeres ancianas. Disfunción mitocondrial y endotelial, estrés oxidativo, rigidez ventricular y arterial, un aumento de la actividad del óxido nítrico GMP cíclico proteín quinasa G. Quiero solamente que lo piensen en su casa y evalúen cuál es la respuesta. Y ya les voy a dar la respuesta. Los pacientes mujeres que son ancianas, per se tienen alteraciones cardiovasculares. ¿Cuáles son esas alteraciones cardiovasculares? Hay una rigidez arterial y ventricular y eso es debido a la pérdida de las fibras elásticas, el aumento de colágeno y calcio que hace que los vasos sean más rígidos. Esto aumenta la presión arterial sistólica, hay un aumento de la presión de pulso, rigidez sistólica y diastólica, hipertrofia ventricular izquierda. Además, las mujeres y las mujeres ancianas son más propensas a la hipertensión pulmonar, tienen un incremento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y hay un aumento de la vasorreactividad pulmonar. Sabemos también que todas estas comorbilidades que ya conocemos como la hipertensión, la pérdida de estrógenos, la obesidad, la dislipidemia, van a generar un fenómeno inflamatorio crónico con incremento del estrés oxidativo que va a llevar a disfunción microvascular, disfunción endotelial, con alteración de la relajación, con fibrosis miocárdica, con alteración de la remodelación ventricular y con microinfartos, lo que va a llevar a disfunción diastólica y a mayor progresión de la falla cardíaca. Pero nuestras mujeres ancianas tienen déficit de estrógenos y ese déficit de estrógenos lo va a llevar a disfunción mitocondrial, a alteración del balance de calcio, a estrés oxidativo y a inflamación intersticial. También hay un aumento de la activación del sistema renina-angiotensina, un aumento del sistema nervioso simpático, un aumento de las prostaglandinas y prostaciclinas. Esto va a llevar a fibrosis intersticial, a un incremento de la rigidez ventricular izquierda y una alteración de la relajación ventricular izquierda, lo que nos va a llevar a un incremento de las presiones de llenado, a hipertrofia ventricular izquierda, disfunción diastólica y a falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y sabemos que la fisiopatología de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada es más compleja. No solamente son los cambios macro como hipertrofia ventricular izquierda, aumento de las presiones de llenado e hipertensión pulmonar. También hay unos cambios microvasculares con inflamación microvascular. Hay una disfunción endotelial con una disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico y una alteración del eje con una disminución de la actividad
del eje del óxido nítrico GMP cíclico proteín quinasa G. Por eso que cuando hicimos la pregunta, decía que había un aumento y no hay un aumento. Aquí hay una alteración con una disminución de la actividad de ahí. Este eje es muy importante porque es un eje que cuando está alterado se genera hipertrofia de los cardiomiocitos. También se genera una alteración de la titina. Recordemos que la titina es una proteína sarcomérica que es importante para la contractilidad miocárdica. Y se va a generar una alteración de la complacencia y de la relajación ventricular también, y también unos cambios a nivel de la matriz extracelular, lo que va a llevar a fibrosis miocárdica. También hay anormalidades de los cardiomiocitos. Y esas anormalidades de los cardiomiocitos son por disfunción mitocondrial y por disfunción cardiometabólica, con un estrés oxidativo y una acumulación de ácidos grasos. Todos esos son cambios micro a nivel de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora, ¿qué terapia farmacológica consideramos en nuestro paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada? Entonces, eso lo voy a omitir para decirles de una vez la respuesta. El pilar del tratamiento de los pacientes ancianos y mujeres con falla cardíaca con fracción de eyección preservada realmente es el tratamiento de las comorbilidades. Debemos tratar bien la obesidad, la diabetes, siempre estos pacientes diabéticos con falla cardíaca deben recibir un inhibidor de la CGLT2, ya que sabemos que han demostrado disminución de la mortalidad y de las hospitalizaciones por falla cardíaca. También sabemos que si el paciente tiene deficiencia de hierro, debemos empezarle suplemencia con hierro intravenoso, debemos dar un tratamiento adecuado a la hipertensión pulmonar, de la hipertensión arterial, y por ejemplo en el caso de nuestra paciente que tenía isquemia, pues debe el paciente realizársele una revascularización, ya sea percutánea o quirúrgica. En cuanto a la disfunción renal, sabemos que hay algunos medicamentos que pueden disminuir ese deterioro de la falla renal, como los IECA, los ARA2, los ARNI y los niveles de CGLT2. Y si nosotros tratamos de forma adecuada todas estas comorbilidades, vamos a evitar la inflamación sistémica y todos estos cambios que ya hablamos que van a generar falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Ahora vamos a hablar del estudio SINIORS. El estudio SINIORS fue un estudio que incluyó aproximadamente 2.000 pacientes mayores de 70 años con seguimiento a 21 meses. Se incluyeron 38% de mujeres. Dentro de esas mujeres que se incluyeron, 67% tenían falla cardíaca con fracción de eyección preservada y el resto de pacientes tenían falla cardíaca con fracción de eyección o reducida o intermedia. Y se encontró que hubo una reducción del 14% de todas las causas de mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y que independiente de la fracción de eyección que el paciente tuviera, hubo beneficio en este grupo poblacional. ¿Qué evidencia conocemos acerca del tratamiento con IECA, con ARNI, con ARA2, con pacientes con fracción de eyección preservada en mujeres ancianas? Y aquí les voy a mostrar, pues todos sabemos que en los pacientes, en los diferentes estudios clínicos en falla cardíaca con fracción de eyección preservada, no hay ningún estudio clínico que haya demostrado disminución de la mortalidad, ninguno. Pero miremos con detenimiento qué cantidad de pacientes incluyeron de sexo femenino, que están aquí resaltados en rojo, y qué cantidad de pacientes incluyeron mayores de 75 años. En el estudio CHAR-PRESERVE, como podemos ver, no hubo beneficio en la mortalidad, pero sí hubo una disminución de las hospitalizaciones por falla cardíaca. En el estudio con perindopril, tampoco hubo beneficio en cuanto a mortalidad, pero sí hubo disminución de las hospitalizaciones por falla cardíaca, y aquí podemos pues, ver el porcentaje de pacientes que se incluyeron mayores de 75 años. Ahora hablemos del estudio PARAGON. Sabemos que el estudio PARAGON incluyó pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. 51.6% eran mujeres con una edad promedio de 73 años. En este estudio clínico realmente fue un estudio neutro, no alcanzó a cumplir la disminución o bueno, el desenlace primario, que era reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte cardiovascular. Sin embargo, sí se encontró un beneficio en las mujeres y en los pacientes que tenían una fracción de eyección menor del 57%.
Y este beneficio en las mujeres principalmente fue en reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca en los pacientes que tenían falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Solamente se cumplió en las mujeres, en los hombres no se cumplió esto. Ahora hablemos del estudio TOCAR, con espironolactona en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Cuando vemos el estudio clínico, realmente fue un estudio que no cumplió el desenlace primario de muerte cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca, pero cuando vemos el subanálisis de los pacientes que venían provenientes de las Américas, Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil, sabemos que sí se cumplió este desenlace primario. ¿Pero qué pasa en las mujeres? En este subanálisis del estudio TOCAP, donde se incluyeron 52% de mujeres y 28.7% de pacientes mayores de 75 años, se encontró que la espironolactona redujo la mortalidad cardiovascular y también mortalidad por todas las causas. Sin embargo, en los pacientes mayores de 75 años, este beneficio ya no se encuentra. ¿Qué tratamiento considera que es el mejor para nuestra paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Si nosotros tuviéramos la misma paciente, pero con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, es decir, menor de 40%, ¿qué tratamiento deberíamos darle a nuestro paciente? Entonces, sabemos que todos los estudios clínicos que se han realizado en falla cardíaca con fracción de eyección reducida, la mayoría han generado disminución de la mortalidad cardiovascular y disminución de las hospitalizaciones, pero las mujeres y los pacientes ancianos están subrepresentados. Veamos aquí, por ejemplo, estos son todos los estudios con beta bloqueadores y realmente es un 10, está entre un 19 y un 23%, 25% el porcentaje de mujeres incluidas en los estudios con beta bloqueador. Y solamente en el estudio MERI-HF es donde se incluyeron 32% de pacientes mayores de 70 años. Y miremos con detenimiento el estudio de MERI-HF. En los pacientes ancianos, en este estudio clínico se incluyeron alrededor de 1.900 pacientes, de los cuales 24% eran mujeres, y se encontró una reducción de muerte súbita del 43%, una reducción de falla cardíaca en un 61% y una reducción de todas las causas de mortalidad en el 37%. Aquí como vemos las diferencias entre pacientes mayores de 65 años y pacientes menores de 65 años y podemos ver que incluso en los pacientes mayores de 65 años hubo mayor beneficio en cuanto a reducción de tasas de mortalidad total y de muerte súbita. Y fue similar en cuanto al desenlace compuesto de disminución de la mortalidad y de hospitalización por falla cardíaca. Ahora miremos este metaanálisis sobre otros estudios clínicos que ya conocemos, como el estudio CIVIS con bisoprolol y ecopérmicos con carvedilol. Y como podemos ver, independiente si el paciente era anciano o si el paciente era joven, los betabloqueadores disminuyeron mortalidad y también hospitalizaciones por falla cardíaca. Ahora miremos estos estudios clínicos. Estos son los estudios clínicos con IECA. Sabemos que en los pacientes con falla cardíaca con fracción de reducida, también todos los IECAs en general han disminuido mortalidad y hospitalizaciones por falla cardíaca. Pero, de nuevo, mujeres y ancianos subrepresentados en estos estudios clínicos. También con los ARA2 nos pasa lo mismo. El estudio también con valsartán, incluso con candesartán, también estamos subrepresentados las mujeres, pero los pacientes mayores de 65 años sí se incluyeron un 47% en el estudio de valsartán con el Valger, y en el estudio CHAR se incluyeron un 23% de pacientes mayores de 75 años. En este estudio clínico se incluyeron un gran porcentaje de pacientes mayores de 70 años, que es el estudio Elite 2, que evaluó losartán versus captopril, y realmente no hubo diferencias significativas en cuanto a mortalidad por todas las causas y muerte súbita en los dos grupos. Sin embargo, este es un estudio observacional de pacientes ancianos con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. El 28 tenía una fracción de eyección del ventrículo izquierdo promedio 28% y una edad promedio de 82 años. Y tenían falla renal, casi todos los pacientes,
porque en este estudio clínico también se evaluó pacientes que tenían falla renal. Y definitivamente hubo una, también reducción de la mortalidad con los IECAS en pacientes ancianos. Pero definitivamente nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es la dosis que nosotros le estamos dando a nuestros pacientes con falla cardíaca. En este estudio clínico se evaluó la dosis óptima de IECA o de ARA2 en los pacientes mayores de 70 años. En este se incluyeron hasta 35.5% de pacientes mayores de 80 años y todos tenían fracción de dicho menor de 40%. En los pacientes que no recibían ningún IECA, ninguna ARA2, pues la sobrevida era menor. En los pacientes que recibían entre menos del 50% de la dosis, igual la sobrevida era menor, pero era mejor que los pacientes que no recibían nada. Pero definitivamente si nosotros le damos al menos el 50 a 100% de la dosis o llegamos a la dosis óptima de IECA o de ARA2 en nuestros pacientes, vamos a reducir mortalidad, vamos a mejorar la sobrevida de nuestros pacientes ancianos. Ese es el estudio Paradigm. En el estudio Paradigm recordemos que es el estudio que incluyó pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y que el estudio demostró reducción de mortalidad cardiovascular y de hospitalizaciones por falla cardíaca alrededor de un 20%, y que independiente de que sea mujer o hombre, el desenlace primario se cumplió. Ahora miremos el sacubitril valsartán en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, el estudio Paradigm, pero en pacientes más ancianos. ¿Qué diferencia hay? Y miremos aquí las curvas. Aquí están en puntico, están en la de abril, y un cuadradito está el sacubitril valsartán. Definitivamente con sacubitril valsartán, en los pacientes mayores de 75 años, hay menos tasas de mortalidad cardiovascular, como podemos ver acá, menos tasas de mortalidad por todas las causas, y el desenlace compuesto de mortalidad cardiovascular y hospitalización cardiovascular era menor en los pacientes que recibían sacubitril valsartán y tenían más de 75 años. En cuanto a hospitalizaciones por falla cardíaca, sí fue similar. Pero lo más importante es que, independiente de la edad que tenga el paciente, en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, el sacubitril valsartán redujo mortalidad cardiovascular, como podemos ver acá, redujo el desenlace compuesto de mortalidad cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, disminuyó las hospitalizaciones por falla cardíaca y también disminuyó la mortalidad por todas las causas. También encontramos que independiente de la edad, también hubo mejoría del cuestionario de calidad de vida en 5 puntos. Y también se encontró mejoría de la clase funcional. Y en este estudio clínico tan interesante, que aunque fue un estudio observacional con 65 pacientes multimórbidos con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, con una edad promedio de 78 años, un 22% eran mujeres, 74% tenían clase funcional 4, después del tratamiento con sacubitril valsartán, se encontró una mejoría de la caminata de 6 minutos en un 55%, y 91% tuvo mejoría de la clase funcional. Y este beneficio, este estudio clínico está recientemente publicado, incluyó pacientes del Paragon y con falla cardíaca con fracción de eyección preservada y también los pacientes del Paradigm con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Y miremos acá que los pacientes hasta la fracción de eyección de 42.5% se beneficiaron del tratamiento con sacubitril más valsartán con reducción significativa de la mortalidad cardiovascular y de las hospitalizaciones por falla cardíaca. Ahora miremos qué diferencia hay entre fracción de eyección y el género. Entonces, en azul están los hombres y en rojo están las mujeres. Los hombres empieza, digamos que hasta la fracción de eyección 45% alcanzó a tener beneficios a sacubitril valsartán cuando vemos en estas curvas, pero y en las mujeres realmente el beneficio del sacubitril valsartán va independiente de la fracción de eyección que tenga.
Eso ya es un resumen de todos los estudios clínicos con antagonistas de la aldosterona. Sabemos que también los antagonistas de la aldosterona han reducido mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca, que también en estos estudios estamos subrepresentadas tanto las mujeres como los pacientes ancianos. Y miremos este metaanálisis de pacientes mayores, incluyeron pacientes mayores de 75 años. Entonces, en el estudio RALES, vemos que sí hubo una reducción de la mortalidad si eran mayores de 75 años. En el estudio Énfasis HF, vemos que hubo una reducción del desenlace compuesto mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones por falla cardíaca en los pacientes mayores de 75 años y también de hospitalizaciones por falla cardíaca, pero realmente no hubo de muerte cardiovascular. En el estudio FESUS, realmente en los pacientes mayores de 75 años se pierde ese desenlace, o sea, no se cumple. Tampoco se cumple de hospitalizaciones y mortalidad cardiovascular. Y en el estudio TOCAP, como ya les había hablado, en falla cardíaca con fracción de ejección preservada, en los pacientes ancianos pierde un poco de efectividad lo que vimos en las mujeres con falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente hospitalizado y decidimos darle espironolactona para el egreso? Entonces, en este grupo de pacientes ancianos que tenía falla cardíaca descompensada y nosotros le dimos espironolactona, realmente no hubo disminución de la mortalidad por todas las causas, pero sí hubo una reducción de las hospitalizaciones por falla cardíaca en nuestros pacientes ancianos. Ahora, hay otro tratamiento que nosotros conocemos que a partir del estudio TAPA-HF sabemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente sean diabéticos o no diabéticos, se benefician del tratamiento con dapaglifosina y seguramente también estamos esperando el estudio con empaglifosina. Y esta mejoría es a base de reducción de mortalidad cardiovascular y hospitalización y riesgo de hospitalizaciones por falla cardíaca. En este estudio clínico se incluyeron 4.744 pacientes, 27.9% eran mujeres mayores de 75 años y podemos ver acá que independiente de la edad que tenga el paciente, la eficacia y la seguridad de la dapaglifosina se cumplió y los desenlaces de mortalidad cardiovascular, de hospitalizaciones por falla cardíaca y mortalidad por todas las causas se cumplieron independiente de la edad que tuviera el paciente. Es decir, que si un paciente tiene falla cardíaca y es diabético, nosotros definitivamente debemos darle dapaglifosina. Nos toca esperar un poco más datos para determinar si los pacientes que no son diabéticos también debemos tratarlos con dapaglifosina porque desafortunadamente el INVIMA todavía no lo ha aprobado en este país. Ahora, ¿cómo evaluamos la fragilidad en ancianos con enfermedades cardiovasculares? Nosotros podemos tener un paciente que es anciano, o sea que su edad cronológica pues, es mayor de 80 años, por ejemplo, pero que la reserva funcional no es tan mala y que tiene un envejecimiento normal, no es un envejecimiento acelerado como el de esta curva de acá, donde el paciente ya se vuelve más frágil y a pesar de que el paciente no sea tan anciano, puede tener, por ejemplo, 65 años, pero tiene envejecimiento acelerado, es más frágil. Y podemos también tener el paciente que es demasiado frágil, que ya está discapacitado. Entonces, es importante siempre evaluar la fragilidad de nuestros pacientes. Siempre que tenemos una enfermedad cardiovascular, independiente de la que sea, por ejemplo, en este caso, nuestra paciente tenía falla cardíaca, yo debo evaluarle a mi paciente anciano la fragilidad. Si el paciente no es frágil, si es un paciente que camina, que es independiente, yo debo darle el tratamiento igual que un paciente joven. Si el paciente es un paciente frágil, que tiene múltiples comorbilidades, pues todas mis intervenciones cardiovasculares deben ser lo menos invasivo posible. La recomendación es que nosotros debemos tratar muy bien todas las comorbilidades de nuestros pacientes ancianos y que debemos considerar todas las intervenciones que reduzcan fragilidad. Dentro de esas, pues debemos promover el ejercicio, la rehabilitación cardíaca, una adecuada nutrición, evitar la polifarmacia. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos cuando tenemos una paciente, una mujer anciana
con falla cardíaca. Podemos tener una mujer anciana que tiene reducción de la masa muscular, reducción de la capacidad aeróbica y del consumo de oxígeno. Las mujeres reducen más masa muscular, tienen peor consumo de oxígeno cuando envejecen que los hombres. Cuando un paciente es muy frágil, tiene 22% mayor riesgo de hospitalización y 92% más riesgo de visitas a urgencias. Los pacientes tienen mala adherencia farmacológica, también los ancianos, casi que un 35% cuando nosotros le damos el paciente tiene polifarmacia. Si el paciente está deprimido, pues tiene problemas de autocuidado y obviamente no se va a tomar los medicamentos y eso va a hacer que el paciente tenga más falla cardíaca. Si el paciente también puede tener alteración cognitiva, casi en un 24% de los pacientes ancianos, demencia en un 15%, y muchos pacientes o pueden ser obesos o también pueden estar desnutridos. ¿Cómo evaluamos la fragilidad de nuestros ancianos? Digamos que esta es una escala de las escalas más fáciles para evaluar la fragilidad. Muchas veces nosotros tenemos la ayuda de un geriatra que nos pueda ayudar para evaluar esta fragilidad, pero muchas veces no tenemos a nadie, nos toca a nosotros mismos. En esta escala podemos ver que si el paciente está entre 1 y 5, pues la fragilidad es leve y que esos pacientes debían recibir todas las terapias igual que un paciente joven. Pero si es un paciente que ya está con severa, está 7, 8, 9, que son pacientes ya postrados en cama, completamente dependientes, realmente lo único que podríamos ofrecerles es terapia farmacológica. No podemos pensar en ya medidas invasivas. Pero también tenemos que pensar en las reacciones adversas de los pacientes ancianos. Es diferente las reacciones adversas en las mujeres que en los hombres. Las mujeres tienen más riesgo de angioedema, 5.6 por mil personas al año, y hombres 2.32 casos por mil personas al año. Tienen más riesgo de tos con el osideca, 2.5 veces más prevalente en las mujeres que en los hombres. Cuando se dan arados no hay diferencias. Cuando se dan antagonistas de los mineralocorticoides, realmente los efectos adversos son más frecuentes en hombres y en mujeres. Y recordemos que en las mujeres se ha encontrado una mayor mortalidad, en las mujeres y sobre todo en las mujeres ancianas, cuando se da digoxina. Entonces, estas son como las recomendaciones más útiles e importantes. Debemos considerar la edad biológica en lugar que la edad cronológica. Tenemos que evaluar la funcionalidad y la reserva funcional de nuestros pacientes, identificar y eliminar todos esos factores de riesgo que promuevan la fragilidad, detectar y tratar la desnutrición, priorizar los medicamentos que realmente han demostrado reducción de la mortalidad cardiovascular y evitar la polifarmacia, tratar todas las comorbilidades, tanto somáticas como psiquiátricas, que tengan nuestros pacientes. Cuando empecemos la medicación, debemos empezar con dosis más bajas y aumentar las dosis lentamente hasta llegar a las dosis máximas toleradas. Ya vimos que si nuestros pacientes alcanzan al menos entre el 50 y el 100% de la dosis máxima, mejoramos la sobrevida. Simplifiquemos los esquemas diarios de farmacoterapia. Tengamos en cuenta los efectos adversos de todos los medicamentos. Y también tenemos que tener muy, muy en cuenta la farmacocinética y la farmacodinámica de cada medicamento, ya que nuestros pacientes van a tener disfunción renal, disfunción hepática, hipoalbuminemia y estados catabólicos que van a alterar un poco esta farmacocinética de estos medicamentos. Y por último, y muy importante, reconocer las necesidades individuales de nuestros abuelos, brindarle apoyo tanto al abuelo como a la familia. Esos son los mensajes para llevarla a casa. La falla cardíaca es una importante causa de morbilidad y mortalidad en las mujeres ancianas. El subtipo más importante de falla cardíaca en las mujeres ancianas es la falla cardíaca con fracción de ejección preservada. Los factores de riesgo cardiovasculares más frecuentes en las mujeres ancianas son la hipertensión, la diabetes, la obesidad y la falla renal crónica, pero también tenemos que tener en cuenta que ellos tienen unos factores adicionales como son la preeclampsia, el déficit de estrógenos, el déficit de hierro y las enfermedades autoinmunes que son más frecuentes en las mujeres. Las mujeres y los ancianos están subrepresentados en los estudios clínicos. La terapia farmacológica para las pacientes ancianas mujeres con insuficiencia cardíaca con fracción de ejección reducida está extrapolada de los estudios clínicos pivotales que conocemos, pero definitivamente el sacubitril valsartán en mujeres ancianas ha demostrado reducción de la mortalidad y hospitalizaciones en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de ejección reducida.
y que independiente de la edad que tenga el paciente, así esté muy anciano, el sacubitril valsartán continúa teniendo este efecto benéfico, que ninguna terapia farmacológica para falla cardíaca con fracción de eyección preservada ha demostrado reducción robusta de la mortalidad, que hay algunos medicamentos que han demostrado mejoría en las hospitalizaciones por falla cardíaca en las mujeres, principalmente pues sobre todo en los ancianos, el nebivolol con el seniors, el candesartán con el charpreserve y el sacubitril más valsartán con el paragol, específicamente en mujeres. Y hay un adecuado manejo de las comorbilidades, es la piedra angular del tratamiento en falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Isabel. Excelente conferencia, un recorrido súper completo de la insuficiencia cardíaca en la mujer anciana, tanto con FEBI preservada como con FEBI reducida. Bien. Bueno, agradecer a los más de 230 asistentes que tenemos en este momento. Gracias por el apoyo. Estamos cumpliendo con la misión de nuestro capítulo Cardiología de la Mujer, de difundir el conocimiento sobre la cardiología de género. Qué importante es poder valorar, enfocar el riesgo con sus características sexo específicas y género específicas. Vamos a hablar ahora de un tópico en la siguiente conferencia. Continuamos con la insuficiencia cardíaca en otra situación específica, que es la cardiotoxicidad secundaria al tratamiento de cáncer de seno. Y para esta conferencia voy a presentar a una muy valiosa miembro de nuestro querido capítulo, que es la doctora Adriana Torres Navas. Ella es internista, cardióloga, es especialista en falla cardíaca, es líder en medicina cardiovascular en el Centro Médico Los Cobos en Bogotá, profesora asociada de medicina de la Universidad del Bosque y también forma parte del capítulo de falla de nuestra sociedad. Doctora Adriana, un placer tenerla esta noche con todos nosotros y adelante, el auditorio es todo suyo. Buenas noches, María Alejandra, y todas las personas que nos acompañan en este webinar. Para mí un honor, como siempre, estar nuevamente acá. El mes de agosto fue mi mes de los webinars y pues para mí un placer estar compartiendo este tema con ustedes. Vamos a hablar, hemos tenido unas reuniones de cardiotoxicidad en los últimos 2 meses excelentes. Espero que esta, bueno, resuma un poco lo que se ha hablado y la idea es tratar de hacer algo muy práctico en el recorrido de la mujer que tiene cáncer de seno y desarrolla disfunción cardíaca secundaria a estos medicamentos utilizados para el tratamiento de cáncer de seno. Estas son las estadísticas antiguas de mortalidad de hace más o menos unos 19 años, en donde vemos aquí a mano derecha en la gráfica la mortalidad por cáncer de seno comparada con otros cánceres con falla cardíaca y vemos cómo en el tiempo igualmente esta mortalidad ha cambiado de forma muy importante. Los 25 años últimos del tratamiento tanto de la insuficiencia cardíaca como del cáncer ha mejorado hasta subir a un 69% la supervivencia de cáncer de mama. Y en Estados Unidos vemos que las estadísticas, la esperanza de vida tiene aproximadamente con todos los tratamientos instaurados de una media de 90% a los 5 años. Es un poco diferente con la insuficiencia cardíaca y la cuestión es que si unimos las dos patologías, pues va a haber una mortalidad mucho mayor. Y vamos a poner un ejemplo con este caso, que es un caso de mi consulta, una mujer de 50 años que se presenta a la consulta ya aproximadamente hace unos 5 años con cáncer de mama, estadio 3B, positivo para HER2, para receptores HER2 y con antecedentes de hipertensión arterial y obesidad. En ese momento iba con un tratamiento de losartán 50 miligramos cada 12 horas, ningún otro tratamiento, y la remite su oncólogo porque iba a empezar una quimioterapia neoadyuvante
de alta densidad con 4 ciclos de antraciclinas y 3 ciclos de paclitaxel. Venía con un ecocardiograma basal que reveló una fracción de eyección del 60%, no tenía valvulopatías, no tenía ninguna patología pericárdica y no reportaban en este momento el estrés longitudinal. Y aquí viene nuestra primera pregunta y la pregunta que me hizo la paciente. Bueno, ¿qué va a pasar conmigo si yo, el doctor me explicó lo que me va a poner y esto tiene un riesgo de desarrollar enfermedad cardíaca? Y el riesgo de cáncer y de mama se deben juntar en una fisiopatología común, en donde yo debo primero que todo, como cardiólogo, bueno, como internista, y como oncólogo también, evaluar qué factores de riesgo cardiovascular tiene esta paciente y unirlos a los factores de riesgo que también se unen, se traslapan los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama con los factores de riesgo cardiovascular. Sabemos que las pacientes obesas, las pacientes que tienen consumo de alcohol, consumo de cigarrillo, las mujeres posmenopáusicas tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y que esto sumado a la quimio y la radioterapia o la continuidad del factor de riesgo cardiovascular con el remodelado ventricular llevan a un factor común que puede ser la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, las primeras preguntas que yo tengo que hacer en la historia clínica de esta mujer para poder determinar ese riesgo va a ser qué edad tiene, qué factores de riesgo cardiovascular, cuántos factores de riesgo cardiovascular tiene, qué dosis y qué tipo de quimioterapia le van a poner, el uso concomitante de estos agentes cardiotóxicos, si va a recibir o no radioterapia y si tiene en el ecocardiograma algún antecedente o alguna evidencia de cardiopatía estructural. Y aquí un poco de cultura general para nosotros los cardiólogos, y es primero cómo se clasifica el cáncer de mama, porque esto va a ser básico para las decisiones de tratamiento y tenemos que saberlo. Por esto hay una especialidad que es cardio-oncología, que son expertos en toda esta parte, no solamente del desarrollo de cardiopatías por las dosis de quimioterapia o por la radioterapia, sino también saben también de los cánceres. En cuanto al cáncer de mama, sabemos que se clasifica en los luminales A y B. Estos tumores luminales tienen receptores hormonales positivos y son los de mejor pronóstico. Los HER2, que son aquellos que expresan el factor de crecimiento endotelial, y el basal like o triple negativos, es decir, que no tienen ningún tipo de receptor hormonal, ni HER2 tampoco, y estos son de peor pronóstico. Igualmente, el estadiaje es muy importante conocerlo, porque con base en esto, el tratamiento lógicamente puede ser mucho más agresivo. Nuestra paciente estaba en un estadio 3B, perdón, era un tumor que afectaba la piel del seno, se alcanzaba a ver una afectación de la piel del seno. Y a continuación, con base en esto, los oncólogos toman sus decisiones acerca del tratamiento que van a poner. Y el tratamiento del cáncer de mama tiene unas características especiales porque desde hace muchos años viene tratándose con antraciclinas, de pronto cada vez un poco menos por la aparición de nuevos tratamientos, pero las antraciclinas tienen una característica y se llaman que son medicamentos del tipo 1, en donde dependiendo de las dosis que la paciente reciba, van a tener daño miocárdico irreversible. Ese daño miocárdico irreversible va a ser secundario al mecanismo de acción que tiene el medicamento, que es la inhibición de la topoisomerasa 2-beta. Esta topoisomerasa 2-beta, que está también localizada a nivel de los cardiomiocitos, hace que se produzcan excesivamente radicales libres de oxígeno, que adicionalmente haya una ruptura de la doble cadena del DNA de las mitocondrias y haya un daño mitocondrial muy importante a nivel intramiocárdico, dentro de la célula miocárdica. Se ha visto que este daño miocárdico es dependiente de la dosis de doxorubicina. Las dosis por encima, se llaman dosis altas de doxorubicina por encima de 250 miligramos por metro cuadrado, pero el riesgo de desarrollo de falla cardíaca se duplica prácticamente si se utilizan dosis que superen los 400 miligramos y puede llegar hasta un 60% con dosis de doxorubicina de 700 miligramos por metro cuadrado. Recordar que no solamente los antraciclinas son tratamiento del cáncer de seno,
que son las principales que producen daño miocárdico, disfunción miocárdica, sino que tenemos también los taxanos. Los taxanos no comúnmente producen cardiotoxicidad, pero pueden llegar, si se unen a otros medicamentos, a llevar a falla cardíaca o isquemia miocárdica. Y dentro de estos se encuentran el trastuzumab, el pertuzumab, y cuando se suman el trastuzumab con lentacine, también puede producir riesgo cardiovascular. Recordar que el mecanismo de acción de los taxanos es un poco diferente y se caracterizan porque la disfunción miocárdica a la que llevan es tipo 2, que puede ser reversible, excepto en aquellos casos en que se suman con los antracíclicos o que se suman con la radioterapia, en donde se ha visto que aumentan la sensibilidad de los cardiomiocitos al daño y puede llevar a falla cardíaca de forma irreversible o daño miocárdico de forma irreversible. Entonces, para recordar, son estos, y pues recordar que también si se combinan con otro tipo de quimioterapias, van a ser mucho más cardiotóxicos. Otro tipo de terapias dirigidas como el tamoxifeno, los inhibidores de la aromatasa, poco comúnmente producen disfunción miocárdica, y que la radioterapia, también dependiendo del lado donde se dirija, si es sobre el hemitórax izquierdo, si es sobre el seno izquierdo, sobre el seno derecho, también va a tener una relación directa con la toxicidad miocárdica y las dosis que se reciban, que generalmente dosis altas se llama por encima de 300 Gray. Entonces, cuando ya tenemos los factores de riesgo cardiovascular, ya tenemos qué tipo de quimioterapia se va a poner, y tengo una valoración basal del ecocardiograma, si tengo una mujer con un antecedente de falla cardíaca o fracción de eyección por debajo del 40%, nosotros como cardiólogos debemos de desaconsejar el uso de anticiclinas. Realmente no debemos de hablar con el oncólogo para buscar otro tipo de tratamiento o poner el tratamiento de una vez con agentes cardioprotectores. Si la paciente se encuentra con una fracción de eyección entre el 40 al 50%, se evalúa el tipo de tumor. Si es HER2 positivo, se debe utilizar el trastuzumab. Si no, pues debe ser un régimen de antracíclicos el que se deba utilizar, haciendo de forma muy estricta el control de ecocardiograma, el control de síntomas y el control de biomarcadores. Y este cuadro, que es como todos los factores de riesgo, tipo de quimioterapia, dosis de radioterapia y factores cardiovasculares, y aquí al final uno puede poner como la sumatoria de factores y saber qué tan estrictos debemos ser tanto en el seguimiento como en el cambio de quimioterapia, como en el tratamiento cardioprotector que debemos de poner. Recordar que las dosis altas de doxorubicina van por encima de 250 miligramos por metro cuadrado, de epirubicina de 600 miligramos, que la radioterapia de dosis alta es de más de 30 Gray, pero si se hace en un campo de tratamiento que es el lado izquierdo, el seno izquierdo, comporta más riesgo, y que aquí yo empiezo a combinar mis factores de riesgo, ¿sí? Cuando doy antraciclinas a dosis más bajas, pero lo combino con radioterapia, se me convierte en una paciente de alto riesgo. Si doy antracíclicos con trastuzumab en terapia secuencial, se me aumenta el riesgo. Y si doy antracíclicos o trastuzumab solo, pero la paciente tiene al menos dos factores de riesgo cardiovascular, aquí se me aumenta más el riesgo. O si definitivamente ya tengo una paciente con función cardíaca comprometida o antecedentes de infarto, de enfermedad valvular o de falla cardíaca. En ella iba para una dosis de antracíclicos, le iban a hacer radioterapia y tenía dos factores de riesgo cardiovascular. Entonces, aquí vemos que es una paciente de altísimo riesgo para el desarrollo de disfunción miocárdica asociada a la quimioterapia. Y con base en eso se hace la definición de la disfunción cardíaca relacionada con la terapia del cáncer, y aquí nos tenemos que fijar en cómo vamos a hacer el seguimiento, porque nos vamos a centrar en la detección temprana de la injuria miocárdica. ¿Por qué? Porque si dejamos que se desarrolle falla cardíaca, va a ser mucho más difícil o redireccionar las terapias, o empezar el tratamiento, o parar la progresión de la patología.
Y recordar que pues no solamente tengo que mirar la disfunción miocárdica, sino que hay quimioterapias que pueden producir enfermedad coronaria, que pueden llevar hipertensión pulmonar, a daño de la aorta, a daño valvular, y aquí van a venir las imágenes que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico. Y recordemos que en las guías dice que la disfunción cardíaca relacionada con terapia del cáncer se define como una disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, más del 10%, o que la fracción de eyección caiga en un límite inferior del 50%. Creo que todos estamos de acuerdo con que esta definición es una definición muy gruesa, que no nos muestra realmente el daño preclínico que tienen los pacientes y que nos toca sumarlo a otros parámetros. ¿Qué parámetros? Que se vienen estudiando desde hace mucho tiempo y que también están las guías, el estrés longitudinal menor a 17 o reducciones que no están todavía muy claras y que se aclararán en un estudio que próximamente va a ser publicado, entre menos 11 a menos 15, y la presencia de biomarcadores con una troponina que no tiene realmente un punto de corte para cáncer, para cardiotoxicidad por quimioterapia, y que dice pues que si se pone positiva y que usted tiene que hacerle seguimiento en el tiempo a las variaciones que tenga esa troponina, y el NT-proBNP tiene un punto de corte que es similar a las guías para paciente ambulatorio de más de 125 picogramos por decilitro. Y aquí está uno de los estudios de pronto más grandes para pacientes con cáncer de seno de evaluación con estrés longitudinal, en donde se evalúan 116 pacientes, en donde el 23% hace signos con disminución por debajo de 15, de menos 15, del estrés longitudinal. A estas pacientes, 27 pacientes, se les inicia tratamiento y de estas pacientes tienen una recuperación aproximadamente total 2 de 4, el 50%, una recuperación parcial 1 de 4 y no recuperan 1 de 4. Entonces, ellos concluyen que el estrés longitudinal es una buena herramienta para el seguimiento de estos pacientes. Realmente este estudio muy probablemente va a ser reemplazado por el SOCOR Trial, que es un paciente con un estudio, perdón, con 320 pacientes que está siendo realizado en este momento, en donde el año pasado se publicó en un póster en el JACC cómo hicieron, yo creo que uno de los problemas más importantes, cómo estandarizaron el strain, la medición del strain en todos los centros, que son 23 centros participantes, para lograr una, digamos, un equilibrio y una estandarización de algo que a mí me parece que también es muy observador dependiente y depende mucho del equipo que tenga el ecocardiografista y demás. Con base en esto, creo yo que la multimodalidad en la evaluación de estas pacientes va a ser el target del seguimiento, no solamente con fracción de eyección, que como sabemos ya es muy tardía, sino también con strain longitudinal y con biomarcadores. Entonces aquí vemos en ese mismo estudio una evaluación multimodal de pacientes con cáncer de seno que recibieron dosis de antraciclinas y cómo la relación de la dosis va empeorando cada uno de los parámetros y nos puede ayudar a tomar las decisiones un poco más temprano antes de que se desarrolle un síndrome de falla cardíaca. En cuanto a la troponina ahí es la más estudiada en pacientes con cáncer en general, no solamente cáncer de seno. Y pues quería traerles este estudio que es más o menos reciente, que es del Journal Americano de Epidemiología, en donde toman del 2011 al 2013 una gran cantidad de pacientes con cáncer, aproximadamente unos 10.000 pacientes con cáncer, estudian la troponina cardíaca, no solamente de cáncer de seno, sino todos los cánceres, y observan su comportamiento. Y pues definitivamente en este, por lo menos con troponina T, no hubo realmente una correlación directa con el desarrollo de cardiopatía. Pues como ustedes ven, en el intervalo de confianza cruza el 1, no nos deja ver que realmente esta troponina nos ayude como determinante del seguimiento.
Otra de las de los parámetros que creo yo que es a futuro, muy probablemente se va a convertir en el estándar de oro del seguimiento, no solamente de la cardiotoxicidad, sino de muchas otras patologías que llevan a insuficiencia cardíaca, y es la resonancia nuclear magnética, que viene publicando artículos para cardiotoxicidad desde el 2001 aproximadamente. Las evaluaciones que se hacen en cuanto a masa ventricular, realce tardío, fracción de eyección, alteraciones del pericardio, bueno, lógicamente disfunción sistólica, pues son muy importantes y le dejan ver a uno que no solamente es un marcador temprano, sino que a través de lo que es todo el desarrollo de la cardiotoxicidad y el seguimiento posterior, es una herramienta muy importante. En cuanto a la resonancia nuclear magnética, ¿cuándo sería útil? Porque pues realmente de pronto no le vamos a hacer resonancias a todos los pacientes que vayan a ser llevados a una quimioterapia que tengan correlación con cardiotoxicidad, pero sí, de pronto, en pacientes que, ustedes saben que las mujeres con sea de seno que tienen o prótesis o que han sido mastectomizadas, pues tienen una ventana ecocardiográfica difícil. Cuando hay resultados dudosos o contradictorios de modalidades de imágenes, pues nos puede ayudar a determinar la causa de la disfunción ventricular, nos puede ayudar a evaluar el pericardio, nos puede ayudar a evaluar esa fibrosis que nos produce la cardiotoxicidad y que puede tener implicaciones no solamente en el tratamiento temprano, sino también en el pronóstico. Es útil, muy útil para cuando, por ejemplo, y no sé si les ha sucedido que a veces uno recomienda como cardiólogo de falla cardíaca o no de falla cardíaca necesariamente, que se replanteen o las dosis o el uso de algunos agentes cardiotóxicos. Y es muy difícil que los oncólogos varíen, porque lógicamente van a tener que manejar más difícilmente estas pacientes con un pronóstico que también está determinado por su cáncer de seno. Así es que si hay áreas de fibrosis o cicatrices muy extensas, uno puede de pronto soportar mucho más las decisiones del cambio de quimioterapia o incluso de la suspensión de tratamientos a largo plazo para falla cardíaca. Lógicamente, la evaluación de masas cardíacas y de patologías infiltrativas de metástasis también es muy importante con la resonancia nuclear magnética. En conclusión de cómo vamos a seguir y vigilar y monitorear estos pacientes, pues primero que todo, los antecedentes personales, familiares y el examen físico completo se debe hacer en todos los seguimientos. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de imágenes? Entonces, tener en cuenta que el ecocardiograma y el estrés longitudinal, idealmente hecho en el mismo sitio y por el mismo operador, en la misma máquina, sería lo ideal. ¿Con qué frecuencia? Si tenemos antracíclicos, trastuzumab debe ser cada 3 meses desde el inicio de la quimioterapia y desde antes de empezarla, para tener el parámetro. Y después de terminar la quimioterapia, a los 6 meses y a los 12 meses. Resonancia nuclear magnética en situaciones especiales. Y de los biomarcadores, bueno, aquí hay como algunas dudas, pero lo que sí es evidente en los estudios es que si la paciente desarrolla síntomas o hay una mínima alteración del strain o del eco o la resonancia, debe de seguirse con este tipo de biomarcadores para poder igualmente guiar la terapia. Entonces, la paciente le medimos el riesgo, le empezamos los controles con ecocardiograma durante la quimioterapia, pero asisten después de que ha recibido 4 ciclos de antracíclicos, de dosis densa y de Plaquitoxel, diciendo que se está fatigando, que nota que su clase funcional aumentó a anija 2, al examen físico estaba taquicárdica, no tenía ingurgitación, no tenía edemas, pero tenía un tercer ruido en el foco mitral. El ecocardiograma que traía de control en ese momento mostraba una fracción de eyección del 54%, el strain longitudinal global era de menos 15 y no había ninguna otra alteración de importancia. Se le solicitó un NT-proBNP que en ese momento estaba en 425 picogramos por decilitro.
Y aquí viene nuestra siguiente pregunta. ¿Cómo voy a hacer el tratamiento de esta paciente que ya empezó a desarrollar? No es un daño subclínico, ya la paciente tiene síntomas y tiene evidencia de una incipiente insuficiencia cardíaca. Entonces, dentro de las cosas que tienen, dentro de los tratamientos que tienen evidencia, está el cambio de hábitos y el ejercicio. Es importantísimo no solamente el decidir las dosis de quimioterapia y demás, sino que los factores de riesgo que tenga esta paciente cardiovasculares deben ser controlados de forma muy estricta. No debe fumar, debe alimentarse adecuadamente, perder peso, mantenerse activo, controlar la presión arterial, el colesterol y controlar lógicamente la glicemia. Desde oncología, debe de determinarse si hay que modificar, por ejemplo, las dosis de quimioterapia, y hay estudios de dosis reducidas o de tiempos reducidos de trastuzumab, por ejemplo, a la mitad del tiempo, en vez de ser dosis o ciclos de 12 meses, hacer ciclos de 6 meses. El dexarrazosano es en uso concomitante con la quimioterapia, debe considerarse para aquellas pacientes de muy alto riesgo o que parten con un antecedente de falla cardíaca con fracciones de eyección baja o que van a recibir segundo ciclo de quimioterapia donde ya han desarrollado algo de cardiotoxicidad en la quimioterapia previa o que se van a superar las dosis de 400 miligramos de doxorubicina. Y considerar la doxorubicina liposomal para pacientes que se planean recibir dosis altas. Desde cardiología, ¿qué debemos de hacer? Entonces, hay varios estudios con IECAS, con ARA2, con beta bloqueantes, con estatinas, en donde los puntos primarios han sido realmente los biomarcadores, han sido la fracción de eyección y el estrés longitudinal. Algunos con algo de significancia en los cambios. ¿Para cuáles? Para carvedilol, algunos para candesartán, ¿sí? Para bisoprolol, en el Manticore, que ha sido uno de los estudios de pronto que ha mostrado, comparando bisoprolol con perindopril y placebo, y en algunos también con lisinopril. ¿Qué otros medicamentos podríamos utilizar? Y bueno, se empiezan a publicar algunas cosas con sacubitril valsartán. Los grupos españoles han sido los que de pronto han sacado estudios iniciales en donde los factores que se han, los outcomes que se han evaluado son más que todo los cambios en la fracción de eyección, los cambios en los biomarcadores, en comparación del inicio temprano de sacubitril valsartán cuando el paciente empieza o la paciente empieza a desarrollar síntomas. Entonces, en este estudio de 67 pacientes, en donde la mitad de los pacientes aproximadamente tenían cáncer de mama, se inició el sacubitril valsartán a dosis de 50 miligramos cada 12 horas, alcanzando a titular, no en una gran cantidad de pacientes porque el seguimiento fue corto, pero lo que sí se evidenció fue un aumento de la fracción de eyección que fue significativo, así como disminución de los volúmenes ventriculares, igualmente mejoría del estrés longitudinal global, con mejoría también incluso en un 50% de reducción del NT-proBNP, sin alteraciones significativas en la creatinina o en el potasio. Igualmente, este es un estudio muy pequeño en donde se evalúa, pero lo interesante de este estudio es que se realizó con resonancia nuclear magnética, en donde se evalúan varios parámetros, no solamente la fracción de eyección, sino los volúmenes, la masa ventricular, que es uno de los marcadores importantes, la fracción de eyección del ventrículo derecho, igualmente los volúmenes del ventrículo derecho, y prácticamente hay una mejoría de casi todos los parámetros después del inicio de sacubitril valsartán.
Entonces, ¿qué pasó en nuestro caso? En nuestro caso se inició manejo con candesartán, con atorvastatina, con carvedilol y una dosis baja de furosemida, y la paciente empezó a sentirse mejor a tal punto que no volvió a la consulta de cardiología, sino hasta después de 2 años por mejoría de los síntomas. Llega con este ecocardiograma de control, una fracción de eyección del 50%, un estrés longitudinal global de menos 17, sin patología valvular ni pericárdica, es decir, había algo de mejoría en el strain, con una fracción de eyección que prácticamente estaba en lo mismo, pero su pregunta fue que quería que le quitáramos los medicamentos que se habían empezado para la insuficiencia cardíaca 2 años atrás. Y ante esta pregunta, que es una pregunta que no es rara en mujeres y sobre todo en mujeres y en pacientes jóvenes que desarrollan no un cuadro florido de falla cardíaca que los ha llevado a una hospitalización, porque esto es un poco más impactante para los pacientes y pues no quieren volver a tener esa experiencia, entonces mantienen un poco más la medicación. Ella nunca se había hospitalizado, se sentía muy bien y pues la pregunta fue un poco respondida con varios estudios. Entonces, ¿cuánto tiempo mantenemos el seguimiento y las terapias de estas pacientes? Y este es un estudio de Corea, de la Universidad de Seúl, en donde se revisaron aproximadamente de los datos del Instituto Nacional de Salud de Seúl, 184.000, casi 185.000 casos de pacientes con cáncer, de donde salieron 91.200 casos con cáncer de seno, y se compararon contra controles sin cáncer de 273.000 personas sanas. Y se evaluó que tenían factores de riesgo cardiovascular y se evaluó en el tiempo el desarrollo de falla cardíaca en un seguimiento de 8 años, en donde vemos que con el paso del tiempo y el aumento de la edad de los pacientes que eran sanos o de las personas sanas, relativamente sanas porque tenían factores de riesgo cardiovascular, cuando aumentaba su edad, aumentaba el riesgo de falla cardíaca, pero definitivamente los casos que tenían cáncer y que habían recibido algún tipo de tratamiento para cáncer de seno, en su mayoría, 80% antraciclinas, desarrollaban falla cardíaca, incluso si no la habían desarrollado durante el tratamiento con antracíclicos. Entonces, la primera respuesta fue no, y la segunda respuesta fue vamos a hacer una resonancia nuclear magnética para ver si usted tiene algún tipo de secuela sobre el miocardio con el tratamiento que le hicieron. Recordemos que el compromiso miocárdico por realce tardío es un predictor independiente de muerte cardiovascular, de uso de desfibriladores e ingreso por falla cardíaca en pacientes que tuvieron terapia con antracíclicos y tuvieron FEBI reducida, y que también la disminución de la masa ventricular inmediatamente después de la primera dosis de antracíclicos es predictora de disminución de la fracción de eyección en más del 5%. Así es que muy probablemente la respuesta para estas pacientes que han recibido quimioterapias combinadas, que son de alto riesgo, o que no tienen controlados sus factores de riesgo cardiovascular, pues es no, no, porque usted definitivamente tiene mayor riesgo de desarrollar falla cardíaca. Mis mensajes finales con este caso y esta revisión, pues es que nos faltan varias piezas del rompecabezas. Por un lado, el cáncer y sus tratamientos, la falla cardíaca, sus factores de riesgo, que son los mismos factores de riesgo cardiovascular, y en el medio, cómo lograr la prevención del desarrollo de eventos, sobre todo en estas pacientes que llevan a mayor mortalidad de 2 patologías combinadas. En conclusión, pues lo primero es que debemos de evaluar ese riesgo de los pacientes, no solamente con qué va a recibir por parte de oncología, sino también con los factores de riesgo cardiovascular, que el grado de disfunción miocárdica de las pacientes que reciben tratamiento para cáncer de mama varía según sus factores de riesgo, el tipo y la dosis de quimioterapia y si van a recibir o no radioterapia, pero que la detección preclínica del daño miocárdico es muy importante para poder trabajar en conjunto con los oncólogos. Que a pesar de estudios con pocos pacientes, tenemos algunos medicamentos que han mostrado en algún grado la mejoría de
los paraclínicos, de lo que son los biomarcadores, la fracción de eyección, y que los ARNI tienen un futuro promisorio en un rol importante de pronto en este tipo de pacientes que ya han desarrollado síntomas, y que el manejo multidisciplinario es la base para garantizar los mejores resultados para estos pacientes, aunque aún nos queden todavía muchos interrogantes frente al diagnóstico, la prevención, el tratamiento y el seguimiento de las mujeres, no solamente de las mujeres con cáncer de seno, sino de los pacientes con cáncer que reciben quimioterapias que pueden llegar a ser cardiotóxicas. Nos sobra recordarles la recertificación. Acuérdense de solicitar su recertificación a la Sociedad Colombiana de Cardiología. Y bueno, los dejo con nuestra coordinadora, la doctora Ibáñez. Muchas gracias, doctora Adriana. Excelente conferencia. De verdad, concientizarnos la importancia de trabajar cardiólogos y oncólogos de la mano. Qué tristeza nos da a nosotros los cardiólogos cuando recibimos a una mujer con insuficiencia cardíaca que superó algo tan difícil como es un cáncer de seno y que ahora tenga una enfermedad nueva, distinta, con mayor mortalidad y con una calidad de vida muy pobre. Por eso, nuevamente, la importancia de que tomemos conciencia, que identifiquemos a esa mujer con alto riesgo y que los cardiólogos podamos intervenir en forma temprana. Bueno, invitamos también a la doctora Isabel a esta sesión de discusión y de preguntas por parte de nuestros asistentes. Isabel, si puedes, también ya puedes activar tu audio. Eso es. Bien, acá tengo una de las preguntas que ya está más dirigida para la doctora Isabel. Nos preguntan acerca del uso de los ARNI, sacubitrilo valsartán, en esas mujeres que tienen una fracción de eyección intermedia. Y recordarnos, Isabel, también lo que es la fracción de eyección intermedia, por favor. Bueno, las guías dicen que la fracción de eyección intermedia está entre 40 y 50%, pero realmente esa clasificación ha sido muy criticada porque realmente no debería haber una fracción de eyección intermedia, debería ser simplemente fracción de eyección preservada y reducida. Porque la mayoría de estudios clínicos con ECAS, con ARAOS, en los pacientes que se han incluido con fracción de eyección intermedia, han mostrado beneficio del tratamiento, tanto con ECAS, con ARAOS, en ese grupo poblacional de fracción de eyección intermedia. Entonces, así también, con el estudio Paragon, realmente en los pacientes hombres con fracción de eyección intermedia, pues no hubo beneficio, pero en las mujeres en fracción de eyección intermedia sí hubo beneficio, sobre todo en reducción de hospitalizaciones. Entonces, si nosotros tenemos un paciente como, por ejemplo, entre 40 y 45% de fracción de eyección, realmente yo le doy el beneficio de darle esa sacubitril más valsartán, ¿sí? Ahora, si tenemos entre 40 y 50, el problema es que para hacer el no pozo aquí en Colombia, pues si no tiene fracción de eyección reducida, pues no se lo va a autorizar la EPS. Pero si gastamos, digamos que en nuestra práctica particular, nosotros podríamos utilizar o darle el beneficio al sacubitril más valsartán en hombres como hasta 42.5%, como mostró el estudio donde se evaluó tanto los estudios del Paragon como los estudios del Paradigm. Y en mujeres podríamos ampliar un poco ese espectro, teniendo en cuenta que no tenemos nada en falla cardíaca preservada, aparte del tratamiento de las comorbilidades, y que definitivamente los únicos medicamentos que disminuyeron mortalidad, no, porque ninguno disminuyó mortalidad, sino disminuyeron hospitalizaciones, son el candesartán y el perindopril. Pero pues realmente pues no es que sea pues una gran diferencia con esos medicamentos, y en cambio sí le podemos dar el beneficio a esos pacientes, mujeres sobre todo, con sacubitril más valsartán. Pero como les digo, eso ya es parte de la práctica particular, porque si ustedes lo van a formular en la EPS, pues no se los van a autorizar, porque solamente está autorizado para fracción de eyección menor de 40%, que es donde hay como mayor evidencia. Justamente, doctora Adriana, quisiera que
nos dé su concepto con este punto, ¿no? Sacando de lado costos, de lado autorizaciones de EPS, dejemos eso de lado, pensemos en un mundo ideal por un momento. ¿Qué tan importante, tan necesario sería que la mujer pudiera tener una consulta con cardiología o un ecocardiograma basal antes de iniciar un tratamiento oncológico por su cáncer de seno, más allá de si es o no de alto riesgo? Es importantísimo, María Alejandra, tener un basal. Sin el basal nosotros no podemos hacer las comparaciones de reducción de strain o de falla o de fracción de eyección. Entonces, realmente el 100% de las mujeres deberían de tener al menos el eco. Realmente no vemos que nos lleguen mujeres ni de alto ni de bajo riesgo. Muchas veces no nos llegan en la consulta pre-quimioterapia. Los oncólogos inician y después si ven alguna variación en el eco o desarrollo de síntomas nos lo remiten, pero pues al menos sí el 100% de mujeres que van a quimioterapias con antracíclicos, con taxanos, deberían de tener una consulta, deberían tener un ecocardiograma al menos. Perfecto. Acá también tengo otra preguntita, doctora Cristina. En falla cardíaca reducida, en las mujeres, el uso de dispositivos como cardiodesfibrilador y cardioresincronizador. A ver si podemos también hablar un poquito de ese tópico. El volumen. Exacto. Me imagino que están hablando en el contexto de pacientes ancianos. Y la verdad, las mujeres ancianas es un poco más complejo la decisión, pero en general, si un paciente tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida, si el paciente persiste con clase funcional mayor de 2, si el paciente tiene ya terapia farmacológica óptima por más de 3 meses, si persiste con la fracción de eyección reducida, si yo ya le traté la causa de la falla cardíaca, el paciente está súper bien tratado, y el paciente tiene más de 80 años, pero es un paciente funcional, por ejemplo, que es un paciente que todavía tiene una empresa, trabaja, camina, come solo, es completamente funcional. Y sabemos que la sobrevida es mayor de un año, y el paciente tiene un QRS, por ejemplo, con un bloqueo completo rama izquierda con un QRS mayor de 150, un bloqueo de rama derecha con un QRS mayor de 130, nosotros debemos darle tratamiento como si fuera un paciente joven y deberíamos ponerle un sedillo en cardiorresincro. Sin embargo, si es un paciente de 80 años que tiene múltiples comorbilidades, que es la mayoría de los pacientes que nosotros vemos, es un paciente frágil, tenemos que evaluar qué tan frágil está. Si están en las escalas que yo le mostré, la escala de fragilidad, y está en una escala de fragilidad de 6, 7, o sea, es una escala de fragilidad ya muy severa, este paciente realmente no se va a beneficiar de esos dispositivos porque posiblemente la sobrevida un año sea menor. Ahora, si no está tan frágil, si es un paciente que está en una escala entre 1 y 4, 1 y 5, nosotros podríamos pensar en ponerle, si el paciente ya está súper bien tratado de la falla con terapia médica óptima, pensar en ponerle solamente un cardiorresincronizador, ¿sí? Si cumple obviamente los criterios del QRS ancho que ya habíamos hablado. Cuando no cumple criterios de QRS ancho, toca usualmente hacer una junta con electrofisiología y según la escala de fragilidad se decide qué tipo de dispositivo se implanta. Hay un estudio clínico, que me voy a contarles, que muestra en cuanto a diferencias de género, que es como lo más importante, que las mujeres se benefician más de terapia de cardiosincronizador que los hombres. Eso es como... Así es, en eso somos buenas respondedoras. Nos va bien con los dispositivos y por eso no hay que negárnoslo. Acá tengo una pregunta para la doctora Adriana del doctor Solón Navarrete, que es la siguiente. Doctora Adriana, ¿planteas la posibilidad de seguimiento con resonancia magnética a los pacientes oncológicos?
Me parece muy complicado en este momento decir el seguimiento, ¿no? Fíjense que el seguimiento que se plantea para pacientes que reciben antraciclinas y taxanos es trimestral con imagen, ¿no? Y viendo las variaciones del strain en cada uno de los seguimientos y asociado de pronto a un biomarcador que generalmente es troponina. Entonces, se me hace muy complicado plantear un seguimiento de esta manera para pacientes con cáncer, con resonancia. Creería yo que está todavía indicada para los casos especiales que mencioné en la charla, o si hay alguna duda realmente frente al compromiso miocárdico, realmente la resonancia es una gran herramienta que nos deja ver morfología, funcionamiento, estructura, válvulas, pericardio, etcétera, etcétera. Entonces, creería que sí, solamente en estos casos de dudas, de si de pronto la paciente requiere cambios de la quimioterapia o cambios de la medicación de insuficiencia cardíaca, y si hay de pronto datos diferentes de si de pronto se le hizo una perfusión, se le hizo un ventriculograma o se le hizo un eco y los tres dicen cosas diferentes, pues nada, una resonancia sería como el estándar de oro para la medición de fracción de eyección. Es decir, Adriana, tú en tu práctica sigues a estas pacientes con strain, con eco o con strain. El protocolo de mi hospital es con strain. Perfecto. Bueno, acá también el doctor Solón tiene una pregunta para la doctora Isabel. Dice, ¿crees que el tratamiento farmacológico por género cambia o será que el enfoque de riesgo cambia según el género? La pregunta yo sé que la hiciste dentro de tu conferencia, pero vale la pena reforzarla porque es un punto clave esto de la diferenciación por género, ¿no? En el tratamiento y en el enfoque de riesgo. Cuando vemos pacientes ya mayores de 85 años, como pudimos ver, la incidencia y la prevalencia de falla cardíaca se empieza a igualar entre hombres y mujeres. Y cuando vemos los estudios clínicos, principalmente en la población mayor de 75 años, esas diferencias ya no son tan marcadas, ¿sí? De diferencias de género. O sea, uno se da cuenta que ya es diferente. Por ejemplo, con el estudio del TOC-CAP, cuando vemos el subanálisis del estudio TOC-CAP entre mujeres y hombres, vemos que en las mujeres hubo reducción de mortalidad cardiovascular y reducción de mortalidad por otras causas de mortalidad. Pero cuando vemos los pacientes mayores de 75 años, no hubo ninguno de los desenlaces se cumplió, ni reducción de hospitalizaciones, ni reducción de mortalidad. Entonces, cuando el paciente es mayor de 75 años, esa diferencia de géneros cambia un poco. Cuando el paciente es menor de 75 años, sí hay algunas diferencias de género un poquito más marcadas. Sin embargo, por ejemplo, en el estudio Paragon, que es el estudio con sacubitril valsartán, que también incluyó pacientes ancianos y mujeres ancianas, ahí podemos ver que igual hubo beneficio en esos pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que recibían sacubitril más valsartán y hubo mayor reducción de hospitalizaciones y de forma significativa en ese grupo de poblacional, pero sin impacto en la mortalidad, es verdad, pero mucho mayor en las mujeres que en los hombres. Que todavía no está muy claro por qué las mujeres tienen en algunos estudios clínicos mejores desenlaces con los medicamentos que los hombres, eso no está muy claro todavía, eso apenas se está evaluando, pero sí hay unas diferencias de género marcadas que hay que sacarle la ventaja a eso. Por ejemplo, en los pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección intermedia, que esas que están como entre 40 y 45% de fracción de eyección, pues yo les daría realmente el beneficio de darles el sacubitril más valsartán en ese grupo poblacional. Si es una paciente que es menor de 75 años, y tiene falla cardíaca con fracción de eyección preservada y tiene muchas hospitalizaciones por falla cardíaca, pues yo le podría dar el beneficio de darle la espironolactona para disminuir hospitalizaciones. Entonces, todo depende del tipo de mujer que uno esté manejando. Usualmente los ancianos son un poquito diferentes que las,
que los pacientes jóvenes. No sé si respondí la pregunta. Gracias, claro que sí, doctora Isabel. Y bueno, ya por el tiempo vamos a despedirnos. Gracias, doctora Adriana, gracias, doctora Isabel, por acompañarnos, por aportar a nuestro capítulo este mensaje tan importante. Fíjense la importancia de tener en cuenta estas dos situaciones en la mujer y en la insuficiencia cardíaca, lo que es la edad, cómo aumenta el riesgo de tener esta enfermedad, lo que es la cardiotoxicidad, la importancia de identificar con un enfoque entonces de género los factores de riesgo. No olvidemos los factores de riesgo que son propios, género específicos, los nuevos factores de riesgo, la importancia de indagarlos en la consulta, desde el médico general, el internista, el oncólogo y nosotros los cardiólogos, que muchas veces desconocemos o nos olvidamos de preguntar por esos factores de riesgo, lo que tanto hablaron en cada una de sus conferencias, identificar esos factores de fragilidad que nos pueden también cambiar el enfoque y el pronóstico de nuestras pacientes. Todo esto para que vivamos más y mejor, que tengamos bien presente que la mujer se está muriendo del corazón, que lo que estamos haciendo, que es difundiendo el conocimiento en cardiología de género, tiene que tener un impacto en bajar esta tasa de morbimortalidad. Y también lo que hemos denunciado en las dos conferencias, nuestra baja representación en los estudios, que finalmente son los que terminan dando las guías para que hagamos los tratamientos. Así que bueno, esperemos cambiar estas estadísticas, estos números, con todas nuestras ayudas y aportes. Les quiero compartir, antes de despedirme, un evento muy importante también que vamos a tener nuevamente con el apoyo de la Sociedad Colombiana de Cardiología, y con conferencistas de nuestro capítulo, pero también de la LASH y de la SIAC y de la ACMI. Este es un evento que se va a dar el 10 de septiembre, toda una tarde, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, con un simposio con enfoque del riesgo cardiovascular, pero la mujer ya con coronavirus positiva. Muy interesante este enfoque en diferentes patologías cardiológicas en la mujer que ya tiene coronavirus. Pueden sacarle una fotito al link para empezar a inscribirse, es un evento gratuito, así que de todos modos lo estaremos publicando en nuestra página Cardio Mujer capítulo de Instagram. Agradecer altamente a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a su presidente Fernán Mendoza por este espacio, por este apoyo. En esta oportunidad dar las gracias a Laboratorios Novartis, también por creer y por confiar en nuestro mensaje y por apoyarnos en esta educación continuada. Nuevamente, un lujo de verdad, doctora Adriana, doctora Isabel Cristina, muchas gracias por acompañar, gracias a los asistentes y nos vemos en un próximo webinar. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctores. Hasta luego, Jorge, mil gracias.